Señor, abre mis labios. Gracias al Señor. Gracias.
Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Bendito es Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito es Señor, en tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito es sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito es Segunda carta de San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Y
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos.
Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y confiamos. Da, Señor, a tus fieles, el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, hoy extendiendo nuestras plegarias, ella necesitó y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Demos gracias al Hijo, luz del mundo. Nos ha amado con un corazón de carne. Lo que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera particular, recibimos, le damos la bienvenida a los hermanos peregrinos del Nuevo Mundo. México. A todos ustedes les pedimos también se unan a la oración de toda la iglesia. Hoy estamos comenzando también aquí en el Tepeyac, los festejos de la celebración de los 40 años, de la inauguración, la bendición y consagración de esta Basílica Nueva de Guadalupe y el traslado del Sagrado Original de Santa María de Guadalupe a esta su nueva casita sagrada. Con esta ocasión, iniciamos con esta celebración, estas festividades de los 40 años de que la Sagrada Imagen de Santa María de Guadalupe preside aquí nuestra Basílica. Y comenzaremos también en un tiempo más un congreso están todos invitados, quienes deseen asistir en la Plaza Mariana, en el auditorio de Plaza Mariana, con el tema precisamente de lo que ella pidió, una casita sagrada, un templo, el templo del amor misericordioso, de la civilización del amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Por eso, hermanos, nos unimos todos en alabanza al Señor, agradeciendo lo que ha hecho por todos nosotros, al dejarnos aquí a su Madre Santísima y al darnos ella a su Hijo Jesucristo. En nuestra Eucaristía nos encontramos con Jesús. Purifiquemos nuestro corazón de todo resentimiento, de todo
aquello que pueda alejarnos de Dios y de nuestros hermanos, y pidámosle perdón al Señor por todo. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada. Y por más que Naam insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naam le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos de tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios. Pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo. Pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con él, viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará.
si le somos infieles. Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios, en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Aleluya.
Hermanos, la fe en el poder de la palabra de Dios se plantea como tema de fondo en las lecturas de este domingo, junto con ese tema que hemos estado considerando todo este año, la misericordia de Dios que se apiada de nosotros. Tanto el pasaje del segundo libro de los Reyes, primera lectura, como el del Evangelio, proponen la confianza en la palabra como actitud que conduce a la curación, en este caso de la lepra, y además conduce a una fe agradecida que alaba al Señor. San Pablo habla de las cadenas que padece por anunciar una palabra que no está encadenada. Es la confianza también en la palabra del Señor. Que la palabra de este día que hemos escuchado haga crecer en nosotros una fe agradecida que proclame la gloria del Señor. Auméntanos la fe, era la oración del domingo pasado. Hoy el Evangelio nos invita a identificarnos con una fe que descubre a Dios en la misericordia que Jesús tiene con quien le suplica. El texto evangélico se divide en dos partes, la petición y la curación de los 10 leprosos y después la gratitud y la salvación del samaritano, uno de ellos. La lepra, entendida tradicionalmente como símbolo del pecado, comportaba una doble desgracia para quien la sufría: la enfermedad física y la marginación social y religiosa. Y aunque la ley de Moisés contemplaba la posibilidad del reingreso a la vida comunitaria, esto, sin embargo, se planteaba como poco probable. Desde esta situación desesperada encontramos a estos 10 leprosos que se encuentran con Jesús y les suplican que los cure. Es de notar que estos leprosos le llaman maestro, expresión según San Lucas, de los que se dirigen a Jesús cuando ya tienen una fe en él. El maestro actúa, enviándolos a presentarse a los sacerdotes. Igual que había hecho el profeta con Naamán, en otro sentido, lo envía a lavarse en el río. Pero la curación esperada no se realiza en ese instante, sino mientras iban de camino. La orden que recibieron de Jesús es una prueba para su fe. Si creían en su palabra, harían lo que él les pedía. Ellos son curados cuando van de camino. La fe en Jesús es el ámbito que hace posible esta curación. La segunda parte de la escena evangélica relata el nuevo encuentro. Uno de los curados, de los que han sido curados de la lepra, regresa donde está Jesús. Seguramente todos vieron que habían sido curados, pero uno solo vio. Más allá. Este ver es muy importante. La percepción de lo que Jesús hizo en su vida fue el punto de partida de su regreso a Dios y de su alabanza al Señor. Se postra ante Jesús y le da las gracias. Este es el origen de una nueva relación con Jesús. El hombre que regresa no era judío, sino samaritano. El nuevo tiempo que se inicia con Jesús abre la salvación a todos. Pero responden los pequeños, los marginados, los pobres, los enfermos. En una palabra, los que necesitan de Dios. Y allí se manifiesta su misericordia. Lo que sigue son preguntas de Jesús que ponen de relieve la fe de aquel samaritano que ve, y agradece y que abre su vida a una salvación más amplia, una salvación no solamente física, sino espiritual. Hermanos,
Hermanos, esta es la acción de Dios. Él no se fija en la condición de las personas. Actúa para todos por igual. No importa si somos pecadores y malos. No importa si somos buenos, si estamos sanos o enfermos, si somos samaritanos, judíos o cristianos o lo que sea. Él nos ama a todos. Y eso es también, lo que aquí, en el Tepeyac, podemos constatar de parte de nuestra Morenita, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos se postran ante su imagen sagrada para pedirle la salud, por ejemplo? Para pedirle la solución de tantos problemas, para ponerse a sus pies ante sus necesidades personales, familiares. Y todos venimos con fe. Todos estamos, y eso lo sabemos, es nuestra confianza, en su corazón. A todos nos otorga su amor y su misericordia. Hace 40 años que está aquí en esta basílica. ¿Cuántos miles, millones de personas han venido? ¿Cuántas gracias ha derramado María Santísima sobre tantos y tantos y tantos hijos suyos que han venido a pedirle, como aquellos samaritanos, en medio de sus necesidades? Y ella, mostrando a su Hijo Jesucristo, ha hecho maravillas. Ella canta. Las maravillas que el Señor ha hecho en ella. Nosotros tenemos que cantar las maravillas que ella ha hecho en nosotros. Que el Señor, hay que decirlo más claramente, que el Señor a través de ella ha hecho en nosotros. Todos somos objeto de su gran amor. Que cada uno tomando conciencia, como aquel hombre samaritano, con gratitud, con alegría en el corazón, nos dispongamos a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida mejor, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros a través del amor de Santa María de Guadalupe. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades. Respondemos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de paciencia y de caridad, y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su evangelio. Oremos.
Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes y ciudadanos, para que Dios conceda prudencia y honradez a todos, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los trabajadores, para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga sus esfuerzos y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de Él, nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran paz, lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Nuevo Mundo, México, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestro hermano Rafael Hernández Espinosa en su cumpleaños, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, fuente y origen de la vida temporal y eterna, escucha las oraciones de tu iglesia y haz que no busquemos únicamente la salud del cuerpo, que los que nos hemos reunido este domingo volvamos para alabarte por el don de la fe. Y que toda la Iglesia sea testigo de la salvación que tú obras continuamente en Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya ti cual aguita te canto te oxi, ya ti cual hica, ni clama nali, clama cunegua, palito nali, nix mandili ha. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Aleluya.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, confiando en la misericordia de nuestro Padre Dios, pongámonos en sus manos diciéndole esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos, oremos. Señor, Señor, suplicamos a tu majestad, que así como nos nutre, nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, como ya lo dijo Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, tenemos el Congreso por los 40 años de este recinto, de esta nueva basílica. Va a ser en Plaza Mariana, allá atrásito, detrás del reloj. Ya va a ser hora de la primera conferencia en este día. Va a ser hoy 9, 10, 11 y 12, el miércoles. Todas las mañanas. Se está abriendo desde las 8 y media de la mañana, porque hay una exposición, hasta la 1 y media. Así que hoy 9, 10, 11 y 12. Es entrada totalmente gratuita. Ojalá que nos puedan acompañar. Y también el miércoles les recuerdo que este congreso, como les digo, terminamos con la misa de las rosas a las 12 el miércoles, el día 12 con el señor cardenal. Pero tenemos también el rosario del amor guadalupano, como siempre, a las 7 de la noche. A todos estos eventos los invitamos. Más información está en los aviseros. Ojalá que puedan ir a conocer la exposición por estos 40 años, este aniversario de este recinto. Estén en las conferencias, estén con nosotros en todos los eventos. Que Dios los bendiga mucho. Quiero añadir también el hecho de que el programa del congreso lo hemos subido desde hace varios días a nuestra página web de aquí de la Basílica de Guadalupe. También aprovecho para hacer un comercial a propósito de Plaza Mariana. Ya desde hace un buen tiempo están disponibles los nichos para depósito de cenizas. Pero también esta semana pudimos abrir el estacionamiento de Plaza Mariana. Está allá, no hay que confundir con el que está aquí abajo del atrio, sino más allá, abajo de Plaza Mariana, realmente con una tarifa bastante, hago el comercial, bastante más baja, una tarifa más baja. Está pues ya a disposición el nuevo estacionamiento de Plaza Mariana. Terminamos nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.